Orlando Palacio and Gladys Moreno are neighbors in the neighborhood La Onda, and they are one of the first families to arrive in La Onda. They were displaced from their original neighborhoods. They helped build a school in the community because one previously did not exist. Before, the kids would have to study and learn on bare rock, with no building. After the community got involved, they built a wooden school. Later, part of the Parque Biblioteca project of Spain, the Queen of Spain donated money for the construction of a large school called Gente Unida. Mi nombre es Ana Gladys Moreno Giraldo. Mi nombre es Orlando Garzón. Nací aquí en Apartado, ¿sí? En Urabá. Allá vivimos hasta los 16 años, viví allá, y fue donde la violencia, pues, de la época nos obligó a desplazarnos hacia la ciudad de Medellín. Aquí esta ciudad que, entre otras cosas, nos ha abierto muchas puertas. Aquí ya llevo 13 años de estar acá, vine desplazada del Urabá. La Onda, cuando eso pues, no era un barrio, era solamente bosque, unas cafeteras, solo monte, ¿sí? Era es una finca y éramos por ahí unas 100 familias más o menos, digamos, acá a La Onda. Pero éramos personas luchadoras y que en común teníamos como ese objetivo de no estancarnos ahí, quedarnos solo con la parte negativa, las cosas tristes que nos había pasado. Y llegué acá a Medellín y ya como tenía por ahí como más o menos un año, pues me tocó muy duro pagar riendo, todo, como se dice, vivir de recorridos. Eran piedras. En las piedras era que ellos se sentaban y estudiaban así, pues en el suelo. Entonces ya la comunidad nos pusimos de acuerdo y vimos que era bueno hacer una pequeña escuelita. Entonces hicimos una escuelita en madera entre toda la comunidad y ahí enseñaban hasta cuarto. Un profesor, Orlando, me acuerdo que llama a él, que pues muy buena persona, también nos la mandaron de ese proyecto del padre Burgos, como era un padre que le ayudó mucho, nos ayudó mucho que la comunidad, para que él le diera clase a esos niños que no tenían pues un colegio ni nada. Entonces ya viendo que ya los niños estudian en esas piedras y todo, hicimos esa escuelita. Después pensamos que nosotros aquí teníamos un terreno grande, porque esto sí fue comprado con el proyecto de España. Entonces teníamos un terreno grande, entonces ya nos pusimos de acuerdo a que para hacer ese colegio, para que nuestros hijos tuvieran como verdaderamente un colegio donde ellos pudieran llegar profesores, enseñarles y todo, porque pues estaban sin profesores. Entonces ya con la comunidad y todo empezamos a trabajar lo del colegio, a banquear y todo eso. Pero entonces dijimos nosotros con qué y los materiales y qué. Entonces ya con lo del padre Burgos, el padre Burgos nos colaboró mucho. Él, pues como que la reina Isabel de España, contactó con ella y ya le comentó a ella que éramos personas desplazadas, bajos recursos económicos, que teníamos niños que no tenían colegio. La reina Isabel de España nos colaboró mucho para ese colegio, también las empresas públicas. Trabaja en el mismo colegio que la comunidad construyó, ¿sí? O sea que ese colegio nos ha servido a muchas personas para lograr ser unos profesionales, para educarnos, y todo partió desde esa iniciativa común. Entonces, es una experiencia muy bonita y la quiero resaltar ahí porque a pesar de tantas cosas malas que de pronto le pueden suceder a uno, uno tiene dos opciones: o se deja acabar por ellas o simplemente resurge, fluye y sale adelante
retoma sus metas, sus objetivos. Vivimos bien, gracias a Dios, pues las cosas básicas no nos faltan, los sentimientos fluyen y es una relación estable. Nos amamos, nos queremos mucho. Con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra, para adorarte con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra, voy a regalarte en un beso la luna, voy a acariciarte bajo el frío de la sierra, voy a regalarte en un beso la luna, voy a acariciarte bajo el frío de la sierra, y te daré una noche de versos y luceros como es la noche mía, la cáscara de besos de donde bebo a sorbo tu amor y tu poesía. Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra, quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra.